La singularidad de la obra de Arizmendi Arrieta, en mi opinión, es que es capaz de crear una obra social, cooperativa, empresarial, que integra a todos los sectores de una comunidad. Y además es una obra que trasciende no ya la comunidad local, sino que se convierte en una obra de carácter nacional e internacional. Es decir, nos encontramos con algunas de las empresas más conocidas y más internacionalizadas que tiene tanto el País Vasco como la propia España. Aquí lo que existe es algo único en el mundo en ese sentido, ¿no? Pues que, bueno, pues que tenemos la fórmula cooperativa puesta en marcha en una escuela, en una universidad, en centros de investigación, en la industria, en el banco, bueno, diferentes sectores que se han cooperativizado, ¿no? Y eso es algo, además, todo ello integrado en un grupo y articulado en red, ¿no? Y eso es algo que hace única un poco esta experiencia cooperativa. Cuando recibo a delegaciones diplomáticas, encuentro que no es conocida la persona del padre José María Arizmendi Arrieta, pero sí es conocida la obra. Hoy hay cooperativas que están liderando a nivel internacional sus sectores de actividad, compitiendo con otras grandes empresas de distintas partes del mundo, que en algún momento de su historia, si no hubiera sido por la intercooperación, probablemente no hubieran sobrevivido. Yo renuncio a parte hasta de mi patrimonio, porque ahora necesita el otro, creamos fondos, es un elemento realmente distintivo del cooperativismo de Mondragón. Si pones a la persona en el centro y la dignidad, es que el capital es un instrumento, no es un fin en sí mismo. El signo de la vitalidad no es durar, sino renacer y adaptarse. Eso es lo que él decía. Ya lo decía Arizmendi Arrieta, no somos un modelo. Somos una experiencia. Entonces, si somos una experiencia, esa experiencia tiene que mantenerse viva. Y para mantenerla viva, necesitamos estar en continuo cambio y en continua innovación, ¿no? Somos la única universidad cooperativa del mundo. ¿Eso qué significa? Que los trabajadores de esta universidad somos propietarios y responsables de que el proyecto universitario tenga sentido. Es decir, que tengamos una universidad que trabaje para la sociedad y para nuestras empresas. La búsqueda del equilibrio entre la lógica empresarial y los valores. Porque si algo constata esta experiencia cooperativa es que se puede hacer empresas rentables y sostenibles en el tiempo, pero que funcionen en base a otra serie de valores, ¿no? Lo social y lo espiritual, creo que no es sencillo juntarlos en un solo proyecto, y creo que esa es quizá la genialidad del padre Arizmendi Arrieta. El cooperativismo de Mondragón surge en un momento determinado de gran necesidad, además. Había, ¿no?, muchísimas necesidades por atender, una sed de justicia social importante y un afán por humanizar la empresa, ¿no? Había que cambiar las estructuras porque no eran acordes a la dignidad humana y había que hacer algo radicalmente diferente. Lagunok, del Papa Francisco, pastores con olor a oveja. Y pienso que también en esto don José María fue un adelantado. Él fue un pastor con olor a oveja. Un pastor que supo captar las necesidades de su pueblo. Humanismoa, kooperazioa, eta gizarte justizia. Hiru balore horiek azpimarratu nahi ditut. Bebía de lo que hemos llamado el movimiento sacerdotal de Vitoria, que después se expresa en personas y en desarrollos pastorales muy distintos, pero que pone ciertamente el acento en la santidad sacerdotal. ¿Cómo era el famoso lema? Exacto. Siempre, solo y en todo sacerdote. Buena parte del proyecto cooperativo, aparte de ser una reivindicación de la religiosidad y del lado más utópico de la religiosidad cristiana en el mundo del trabajo, es también una reivindicación de que hay causas que no requieren del concurso de lo político. Asentó su vocación religiosa y la maduró, probablemente viendo los horrores de la guerra y viendo esto. Y entonces decidió tomar el camino de los pobres, el camino de los trabajadores y el camino de la persona y de su formación comunitaria. Decidió por ahí. Le vinieron muchas influencias de un sitio y otro para que se involucrase en un movimiento vasquista incipiente en aquel momento
y rechazó todas esas tentaciones para centrarse en lo que había decidido, ¿no? De ser ordenado en este altar en 1941, va a ser destinado a Arrasate, a Mondragón, y allí va a pasar prácticamente toda su vida. Llegué a la estación de Mondragón el 5 de febrero de 1941. En este municipio al sur de Guipúzcoa no había pan, ni carne, ni aceite, ni legumbres, ni azúcar, ni carbón, ni electricidad. Ni tampoco esperanza para una juventud perdida. España estaba dominada por el fascismo y en Europa tenía lugar una atroz guerra mundial. Yo, que quería haber continuado mis estudios de sociología en Lovaina, fui destinado por el obispo a la parroquia de San Juan Bautista, donde ejercería como coadjutor ayudando al párroco el resto de mi vida. Coadjutor, ayudante del párroco, se convierte en fermento de la parroquia. Tenía orden del obispo de Vitoria para que fuera preceptor de la acción católica, coadjutor para la acción católica. Y en tal sentido le encontró en la Escuela de Aprendices el núcleo más importante de jóvenes que podían ser miembros de Acción Católica. Ahí los encontró a todos. Una de las tesis perpetuas de José María era que había que hacer haciendo. El mérito principal suyo es indicar el camino, dar una pista, crear entusiasmo y seguir. Y no hay ni problemas económicos, ni problemas jurídicos, ni nada que los pare. En todo, colaborábamos en liga, en todo. Si hay que buscar un piso para un alumno de la escuela profesional, la que tengo delante, también. Antituberculosis, pues también. De modo que, como saben, no paraba, no lo dejaba en paz. La forma de confesar de José María era totalmente distinta a todos los curas con los que yo me confesaba. Él buscaba darte criterios para mejorar tus pautas de conducta. Don José María estaba detrás y lee esto, lee al otro, lee a Maritén, lee a... permanentemente, ¿no? Y las veces que me solía decir, tú eres la palanca de tu marido, tú eres el brazo que tiene que... con eso más feliz que contenta. Decidió crear un nuevo centro de formación profesional para dar cabida a todos los jóvenes del pueblo, ¿no? Todos los proyectos que monta, los monta con la idea de integrar las dos comunidades. El símbolo es la escuela profesional. En la escuela profesional se juntan niños a los que no se les pregunta de qué familia vienen. Entonces, la posibilidad de estudiar, normalmente con 14 años se empezó a trabajar. Y Don José María se empeñó en abrir el horizonte a todas las personas para que continúen estudios. Si no hubiera desarrollado la escuela Arimendiarrieta, era imposible. Yo a los 17 años empecé a trabajar y hubiera sido un trabajador de la Unión Cerrajera, habiendo estudiado formación profesional. Y Mendieta puso en marcha esa oportunidad de poder estudiar. Y dije, esta oportunidad que nos ha ofrecido a nosotros, yo creo que hay que extenderla a toda la población, a todo lo más posible, ¿no? Y luego, cuando terminé el peritaje, me llamó Ari Mendieta y me dijo, Javier, haces falta en la escuela, necesitamos profesores y te animas a venir. Y dije, pues yo he estado trabajando en la Unión Cerrajera de Bregara, tenía un cargo de responsabilidad, incluso me habían ofrecido incrementar el cargo de responsabilidad en una responsabilidad mayor, pero no dudé. Y había una ampliación de capital, que era del 20% del capital de la Unión Cerrajera. Y don José propuso que ese 20% se diera a los trabajadores. Don Camilo Basterresía, que era el director y que era una gran persona, dijo que no, que el derecho de los socios de la Cerrajera era inalienable. En la Cerrajera hubiéramos sido unos honestos funcionarios, nada más. Y él ya pues nos prolongó la vida, ¿no? Porque así como la gente se jubila a los 65, yo me jubilaré a los 90, todavía sí. No me he jubilado. No teníamos idea de cómo iba a ser la empresa, ¿eh? Solamente queríamos hacer una empresa más social. Ormacheigo, Roñoiti y tal, van a hacer una empresa. Ah, yo quiero apuntarme a eso. Al final se acumulan 12 millones de pesetas por aportaciones de gente de Mondragón. Y con eso
se hacen las primeras inversiones, que empiezan a ser Fagol Electrónica y Fagol Electrodoméstico sobre todo. Y más adelante, Arrasate. Siempre decía que antes que cooperativas hay que hacer cooperativistas. En efecto, hay que hacer personas preparadas, dispuestas al trabajo comunitario antes de crear cooperativas. Luego cooperativas ya vendrán. En los sótanos de la escuela empieza a hacer ahora pequeña investigación. Si somos un mal centro de formación, pero ni un justito centro de ingeniería, ¿eh? ¿Cómo me hablas de investigación? Le decíamos a José María, no pensábamos que podíamos entrar en investigación. Pues entró en investigación. Tenemos que ponernos de acuerdo con el plan de gestión y aprobarlo hoy mismo. Sí, ¿y de dónde vas a sacar el dinero para la ampliación? ¿Y si montamos un banco? Nuestro propio banco. Márchese, don José María. Tenemos harto trabajo sin oír tonterías de ese calibre. Entrar, vio que estamos reunidos en el consejo de dirección y digo, tenemos que hacer un banco. Yo le solté un bufido, le dije, márchese, don José María, que tenemos harto trabajo sin oír tonterías de ese calibre. Y esa cooperativa luego es la madre de todas las cooperativas que vienen detrás, porque fue la que financió el resto de cooperativas de Euskadi. Pero no solamente financió, porque hizo con mucha visión, ¿eh? Caja Laboral no solamente era entidad financiera, sino tenía una sección empresarial. Empresarial. Una división empresarial, sí, para crear y promocionar empresas cooperativas. Sí. Entonces se juntan las dos cosas, la creación de empresas y cooperativas y una entidad financiera. Social, sí. Y otra social, eso es. Era Lagunar, claro. Entonces era el núcleo donde tenía todos los elementos para poder desarrollar la experiencia cooperativa. El Ibeto Maleta era una llamada de atención diciendo, si no queréis ahorrar y no queréis invertir, tendréis que marcharos de vuestro pueblo a trabajar en otras poblaciones. Gracias a él, pues, Mondragón se multiplicó por tres, se multiplicó la población que tenía. Él tenía un economato para hacer un remedo de lo que la cerrajera tenía en su economato. Pero llegó un momento en que ya no le valía aquello, tenía que hacer cooperativa. Ya empezó, en su cabeza bullió siempre la idea de hacer cooperativas. Eroski se formó por la fusión de varias cooperativas. Y lo que era Liga de Educación y Cultura, creó la cooperativa Liga de Educación y Cultura. Cooperativa en que ya los profesores nos integramos como socios cooperativistas, las empresas se integraban como socios cooperativistas y los alumnos se integraban también como socios cooperativistas. Entonces conformó una cooperativa mixta, participando profesores, participando empresas y participando los alumnos, y desde entonces viene funcionando como esa cooperativa mixta, la Escuela Politécnica de Mondragón, ya con personalidad jurídica propia y con todo, con pleno derecho cooperativo. Arizmendiarte lo que era, por una parte combinaba utopía y práctica. Entonces el pensamiento tenía su espacio, pero la práctica era también muy importante, ¿no? Entonces es un pensador muy abocado a la acción. Arizmendiarte estaba constantemente haciendo y reflexionando sobre eso que se hacía, ¿no? Uno, sentido común. Dos, un nivel de exigencia moral alto, alto, y un destino prevalente del comunitario. Es decir, en el dilema entre comunidad e individuo, prevalecer los intereses de la comunidad. En Mondragón hay numerosas personas molestas con usted. ¿Por qué? ¿Quiénes? Empresarios. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Eso es lo que me dicen cuando vienen a quejarse porque sus mejores trabajadores se van a las cooperativas. El gobernador civil de Guipúzcoa quiere desterrarle de Mondragón. Algunos industriales creen que usted fue el agitador de la huelga general de este año. Seguro que serán los mismos que nos quieren fuera del mercado. Mire, padre, se va a poder quedar en Mondragón, pero a cambio solo le pido una cosa. Prométame que guardará silencio 6 meses. Pero... 6 meses, hasta que todo se calme. Es una orden. Era un hombre que trabajaba el intelecto, traducía en obras. Eso. Porque decía que las ideas, si no se transforman en obras, no sirven para nada. Eso. Austero por definición.
luego por necesidad y luego por concepto. Y vino a casa y me dice, Javier, tengo que ir a Alemania. Y sí, ya sé, José María, tienes que ir a Alemania. Y es que no tengo abrigo. Y vino a pedirme mi abrigo para irse a Alemania. Y esa es una anécdota de un hombre que creó todo esto, nunca tuvo un abrigo. En febrero del año 76, cuando pues le entra el mal del quirófano y antes del fallecimiento, dos días antes, tiene la visita del ministro de Trabajo, Álvaro Rengifo Calderón. Cuando se despiden, le hace una reflexión y hace un comentario. El tío Semari le dice las siguientes palabras. Álvaro, mirar atrás es una ofensa a Dios. Hay que mirar siempre hacia adelante. Me acuerdo que también pocos días antes de morir, me dijo, mira, yo, siguiendo a Cristo, lo que yo hago, promuevo, quiero o deseo, es el desarrollo del hombre. Que dio sentido a nuestras vidas. Nos dio un motivo, una razón, un sentido para trabajar, para ilusionarte, para desarrollar, para crear. Y al final el lema que él dijo, ¿no? Crear y no poseer, actuar y no ganar, progresar y no dominar. Eso es lo que el lema que a mí me gusta mucho, porque es crear. Poseer es otro problema. El obispo, el papa, el que manda hacer esa causa, es el grupo de los fieles que ha vivido con él, que es lo que se suele llamar fama de santidad. En este caso se interesaron estos discípulos suyos que lo conocieron en la juventud. Y ahí está, creo, la clave para entender a José María Mendiarrieta. Sí, la Iglesia ha venido hablando sobre las cuestiones económicas, las cuestiones sociales desde hace más de 100 años. En concreto desde 1891 con León XIII, una encíclica, la Rerum Novarum. Esa doctrina ha ido calando, ese modo de pensar sobre las cuestiones sociales ha ido calando a lo largo de todo este tiempo. El destino universal de los bienes por encima del derecho a la propiedad privada, es decir, que todo es para todos y no para el disfrute privativo de unos pocos. El hecho de hablar de un trabajo decente, bien remunerado, que pueda desplegar las capacidades de las personas, su creatividad, el trabajo como expresión de la propia persona. La economía debe estar subordinada a la política, es decir, debe primar el interés público sobre el interés privado y el situar a la persona en el centro y no a la economía en el centro. Que una economía al servicio del ser humano. Yo creo que de todas estas líneas que se vienen desarrollando a lo largo de estos 100 años, como decía, Arizmendiarrieta bebió y lo comunicó y lo hizo partícipe en el grupo Mondragón, en el movimiento cooperativista. Es decir, que el padre Arizmendiarrieta, cuando empezó esta iniciativa económica, porque era para dar trabajo a la gente, para producir, para... él lo hizo solamente para hacer algo bueno para alguien. Pero lo ha hecho en una cosa que dice bastante el Papa, que es resolviendo los problemas de la gente, haciendo hacer, ayudándose de otros. El Papa Francisco está insistiendo en que no bastan declaraciones solemnes, sino que son necesarias medidas concretas para afrontar los problemas reales, ¿no? En ese sentido es bastante parecido a Arizmendiarrieta, que también repetía que los pensamientos que no se traducen en palabras no sirven y las palabras que no se traducen en hechos no valen para nada. El sistema económico es algo monolítico e inexpugnable, pero Arizmendiarrieta demostró que se pueden hacer cosas a nivel local y en la medida que muchos nos animemos a cambiar nuestra comunidad o lo que está en nuestra mano, pues estamos también contribuyendo a cambiar el mundo, para lo cual necesitaremos, por supuesto, también la ayuda de la Iglesia. ¡Gloria!
Urak airean, dardar burrun, burrun dalan, arrapaladan, babesik ez arizpean. Tenemos mucho que reflexionar, mucho que rectificar, mucho que madurar, y siempre queda un paso más que dar. Y entonces tenemos que ser nobles. Lo que no podemos ser es nunca triunfalistas.